empezar a trabajar en nuestra botellita de PET. Necesitas una botellita limpia y ya bien escurrida. Vamos a cortar esta parte de aquí y esta de aquí. La puedes cortar con el cúter o bien con tijeritas. Procura utilizar la mayor parte posible de esta que está lisa. De aquí te pueden salir dos canastitas si la cortas perfectamente bien. Te va a quedar algo así y únicamente redondeas bien y cortas también por aquí, por el medio. Una vez que ya has terminado de recortar, te van a salir dos piezas así. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un pedacito de foamy y marcar lo que es la pieza del CD que nos va a servir como base. Marcamos todo el contorno y recortamos para que podamos forrar nuestro CD. Cortamos dos piezas, una que va a servir como base y otra que va a ir en la parte de encima. Recuerda siempre marcar con tu palito de brocheta para que no maltrates tu foamy. Ligeramente marcas. Y recortas. Una vez que ya hemos recortado lo que son los círculos de foamy, vamos a poner pegamento todo alrededor del CD. Y lo vamos a pegar uno abajo y el otro encima. Una vez que ya hemos pegado, nos va a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es decorar la base de nuestra canastita, para después colocarla encima. Vamos a tomar unos cuadros de papel contact. Los vas a recortar del tamaño del molde que hayas elegido. En este caso yo los elegí de flor. Los puedes también hacer de corazón o del modelo que tú necesites. Vamos a dibujar el contorno de nuestra flor en el papel contact para después recortarlo y poderlo pegar en lo que es nuestra canasta. Una vez que ya hayas recortado tus moldecitos en el papel contact, lo único que vas a hacer es despegarlos. Y una vez que ya lo hayas despegado,
lo vamos a pegar aquí. Alrededor, para que podamos pintar después lo que es nuestra canastita. Puedes pintar tu canastita con pintura vinílica y un pincelito, o también con pintura en spray. Cualquiera de las dos te funciona. Obviamente es más rápido el secado con la pintura en spray, ya que con la pintura vinílica tarda un poco más el secado y tienes que utilizar dos o tres capas para que quede bien tu canastita. Una vez que ya has pintado tu canastita y está casi seca, lo único que vas a hacer es empezar a quitar las figuritas que hemos pegado. Y va a ir quedando así, de esta manera. Cuando ya hemos terminado de quitar las figuritas, lo único que vamos a hacer es poner un poco de pegamento o de silicón y pegamos lo que es la basecita que hicimos con el CD y nuestra base ya pintada, para poder ocultar las imperfecciones que nos quedan aquí. Vamos a tomar dos pedacitos aproximadamente de medio centímetro. Cortamos tiras largas en foamy y lo único que vamos a hacer es empezar a enrollar de esta manera. Nos va a quedar así. Y con esto empezamos a pegar todo alrededor de la base. Una vez que ya hemos terminado de poner la base de nuestra canasta, nos queda así. Vamos a recortar ahora una tira de foamy de aproximadamente un centímetro para colocarla por la parte de arriba. Una vez que ya hemos terminado de poner nuestra basecita, nos va a quedar así. Vamos a recortar dos tiras o una tira de aproximadamente un centímetro o centímetro y medio y lo pegamos todo aquí alrededor. Para que cubra lo que es la parte de arriba de nuestra canastita. Una vez que ya hemos puesto la tira aquí todo alrededor, vamos a empezar a hacer lo que es su agarradera. Para esto vamos a tomar dos tiritas de foamy. Puedes utilizarlas del mismo color o puedes combinarla. Lo primero que vas a hacer es doblar esta parte de aquí hacia la parte de afuera y esta parte de aquí también hacia la parte de afuera. Lo pasas por aquí en medio. Puedes poner una gotita de silicón para que quede fijo aquí. Y empezamos a trabajar. Vamos a poner una gotita de pegamento. Para que no se nos vaya a desbaratar. Thank you.
pasaste el color amarillo primero. Ahora vas a doblar hacia arriba de esta manera y vas a pasar el rosa por el medio del amarillo. Así. Acomodas bien el amarillo, lo doblas aquí y ahora lo pasas por el medio del rosa. Vuelves a tomar el rosa, doblas hacia arriba y lo pasas por el amarillo. Vas acomodando y vas jalando. Y va a ir entrelazando así. Seguimos trabajando. Una vez que ya has terminado de trenzar tu foamy, te va a quedar así. Únicamente lo que procedemos es a pegar. Así. Ponemos un poquito de pegamento y te va a quedar así por la parte de afuera. Puedes poner pegamento o puedes también poner silicona caliente. Así te va a quedar tu canastita y ahora puedes hacer lo que son los moñitos también. Lo puedes dejar así y ya te queda muy bien. Pero también si quieres agregarle algo más, tomas un pedacito de foamy, lo cruzas de esta manera y únicamente doblas aquí. Pegas, acomodas muy bien tu foamy y le haces un corte en diagonal aquí en las puntitas. Te va a quedar así. Tomas un pedacito de foamy de este diamantado del que usaste y haces lo que es un circulito. Pones un poquito de pegamento y lo pegas aquí. Así te quedan tus moñitos y los puedes agregar a un
un lado para que te quede así. Una vez que ya has terminado de ponerle los monitos, te va a quedar así. Puedes pintarlas así o puedes dejarlas así en forma transparente. Cualquiera de las dos se ve muy hermosa. Puedes utilizar varios diseños, aquí te muestro solamente uno de ellos. Así como recortaste las flores, puedes recortar también zapatitos para baby shower o con la figura de Mickey Mouse o de Minnie para cumpleaños. Así te quedan tus hermosas canastitas. Como te digo, puedes hacer varios diseños y ya únicamente vas agregando lo que son tus dulcecitos. Si esta manualidad te gustó, no olvides compartirla y darle dedito arriba. Espero te animes a realizarla y te quede muy hermosa como esta. Que estés muy bien y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.